Esa fue la evolución más o menos conocida aquí en México y más o menos contable y narrable de todo lo que sucede en América a través de ese epicentro que fue en Buenos Aires, en Argentina, la aparición de Amadeo, Raúl Carrizo, de Hugo Rolando Gatti y de Néstor Herrera, que fueron los precursores, y después un alumno muy dilectante fue el caso de Miguel Marín. Considerado como el mejor portero que ha llegado al fútbol mexicano, toca el turno de hablar de un mito, de Superman Marín. De niño, creció viendo las hazañas de Amadeo Carrizo, sintiendo una gran admiración por él. Años más adelante, se convertiría en su maestro y modelo a seguir, recibiendo consejos que le ayudarían a desarrollar su estilo de juego. Aquí Miguel Marín, en México, es el que trae esa escuela y el que desarrolla todo un potencial. Apodado el Gato Marín por el color de sus ojos, reflejos felinos y lances espectaculares, llegaba a balones imposibles, y cual felino, era capaz de corregir los movimientos de su cuerpo aún en el aire. A su llegada a México, el cronista deportivo de la época, Ángel Fernández, lo bautizaría como Superman Marín, por su presencia física, su perfecto sentido de ubicación, su valentía y porque jamás perdía de vista un balón. Imposible hacerle gol, decían. Y aunque en México ya existían porteros que jugaban bien el área, yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en México, al sobrino del cardenal, Darío Miranda, aquel que usaba hasta vestimenta rosa, imagínate, en México, en un país machista, que el portero use vestimenta rosa, le llegaron a ser la Pantera Rosa, cuando aquella elocuencia y aquella visión que tenía Ángel Fernández para poner apodos, ¿no? Tuvo Gómez, Raúl Córdoba, el propio Toño Carvajal, que aunque era más pueblerino, su manera de ser más populachera, ¿no? Había casos como el de Manuel Camacho, Jorge Morelos, que tenía una vestimenta siempre de blanco, y querían recordar al Pipiolo Estrada, aquello portero célebre del Necaxa de los 30, de los 11 hermanos. Ninguno de ellos se puede comparar con la forma de jugar de Marín. Era más completo, su dominio de área no se había visto antes en México. Formó parte del Cruz Azul más grande de todos los tiempos, un equipo invencible que practicaba un fútbol moderno. Tal funcionamiento hizo que Ángel Fernández lo apodara la máquina cementera de la Cruz Azul, y el principal engrane de esa maquinaria era Miguel Marín. Gracias a su visión de campo y excelente golpeo de balón, se convertía en el primer atacante. Recordemos que los servicios de Miguel Marín, ya fueran con la mano o con el pie, a veces propiciaban, a través de Horacio López Salgado, ataques de Cruz Azul que terminaban en gol. Ganó 5 títulos de liga, el último frente a los Tigres de Pilar Reyes, famoso portero por salir jugando del área con los pies. La afición constantemente le gritaba "Sube Pilar, sube", en referencia a un famoso programa de concursos de la televisión mexicana. En aquella final, el entrenador envió a Pilar Reyes a jugar como delantero. Y aunque logró hacer un pase a gol, no fue suficiente, y Miguel Marín lograría su 5º título de liga con Cruz Azul, convirtiéndose en el máximo ídolo de la afición cementera. Consciente de ello, siempre cargaba con postales que regalaba a los niños y un plumón para dar autógrafos. Con la filosofía de que se debía a su público, jamás negó una firma. Desafortunadamente, la selección de su país no le hizo justicia. En parte por la lejanía geográfica, apenas recibió 5 convocatorias. A pesar de ser el guardameta que mejor promedio tiene, menos de un gol recibido por partido en primera división. Marín marcó toda una época, innovó con su estilo de juego y vestimenta. En ese entonces no existían shorts para porteros, así que utilizaba shorts para tenistas. En los mano a mano, no solo hacía el Cristo, fue más allá. Intentaba quitarles el balón a los delanteros para así poder iniciar el ataque.
descolgaba centros como nadie, y su estilo influenciaría a otros guardametas como La Federia y Pablo Larios, que a su retiro los entrenaría personalmente para el Mundial de México 86, además de, por supuesto, al legendario Jorge Campos. Marín pasó a la historia hasta en sus errores, cuando en un partido contra el Atlante, al despejar con su mano derecha se arrepintió, y al intentar jalar el balón al pecho, se le escapó metiéndose a la portería, haciendo una frase que sería famosa en el español coloquial de México: hasta el más picudo falla. Marín fue mucho más adelantado en su forma de jugar que Amadeo Carrizo, pero había tomado de aquella escuela de Carrizo ese tipo de fútbol. Lo que recuerda, una frase que tanto Leonardo da Vinci como Aristóteles le decía a sus discípulos: mediocre el alumno que no supera al maestro.